Lama Zopa dijo recientemente que las prácticas espirituales más importantes y difíciles son la devoción al maestro espiritual, el guru y la bodhicitta. Pero sí, que si tuviese que elegir entre una de las dos, diría que la primera, porque si sigues al guru Mahayana correcto, no a cualquier guru, él te lleva a realizar la bodhicitta, la mente que desea desarrollar todas las cualidades y eliminar todas las faltas de la mente para llevar a todos los seres a la felicidad suprema de la iluminación. De hecho, se enseña que la raíz del camino y del éxito mundano y supramundano es la devoción al guru. Tan solo ver los innumerables proyectos de Rinpoche en todo el mundo, como ofrecer comida a los monjes de los monasterios en el sur de la India, los innumerables centros de meditación que existen gracias a su amabilidad y la de Lama Yese, hospicios, proyectos de educación, proyectos sanitarios, construcción de monumentos budistas, entre los cuales destaca el maravilloso proyecto de la estatua de Maitreya. Podemos entender que el éxito y continuidad de estos proyectos vienen de su incomparable práctica de devoción y de su incansable deseo de beneficiar a todos los seres. Si estas son las prácticas más difíciles, podemos intuir quién es Rinpoche. Sin embargo, si pidiésemos a Rinpoche la mazoca que hablara de sí mismo, probablemente diría entre risas, como en otras ocasiones ha hecho, que es solo un guru Mickey Mouse. Con esa humildad y dulzura se hace accesible a nosotros y nos permite ver, a pesar de nuestras limitaciones, a nuestro nivel, sus maravillosas cualidades y su mágica belleza. Es sorprendente ver cómo apenas descansa y ofrece todo su tiempo a los demás. Su amor y compasión y dedicación inagotables han hecho posible que tantas personas transformaran sus vidas y los hicieran más útiles, que les dieran un verdadero sentido, que vean la enfermedad y la muerte, el sufrimiento, como algo a lo que se puede perder el miedo, que se puede usar en el camino espiritual. Es gracias a él, a su ejemplo, que encontramos inspiración para desarrollar un buen corazón, para desear la felicidad de los demás y para trabajar por ella. Este es el sentido de este nuevo centro y el que deseamos que tenga. Cuando por primera vez le pedimos que viniese a visitarlo, le dijimos que este era su centro, que por favor viniera cuando pudiera. Él, con la risa que tanto le caracteriza, contestó: mío no, de todos los seres.
¿Hay alguien mejor a que ofrecerle algo? Todo el trabajo y esfuerzo que a lo largo de los años, hasta completarse en este lugar físico, en las actividades espirituales que se han realizado, gracias al venerable Gese Tutten Seri, ya fallecido, al venerable Gese Lhasa, nuestro maestro residente actual, otros grandes maestros que nos han visitado y a los miembros del centro, surgen de esa inspiración. Y por eso, sin dudarlo y sin reservas, se lo ofrecemos todos. Ricoche, con gratitud hacia su amabilidad al permitirnos trabajar para preservar las enseñanzas de Buda y beneficiar, según nuestra capacidad, a los demás, para que vengan tantas veces como considere oportuno enseñar el sagrado Dharma y realizar las actividades que ya son beneficiosas. Sería para nosotros una gran satisfacción. Es un verdadero honor, pues, el presentarnos a Kyabje Tukten Lama Zopa. Deseamos que estos momentos de conocerle sean tan preciosos para vosotros como lo han sido y son para nosotros. A continuación, como director del centro y nombre del centro, ofreceré el mandala en las presentaciones del cuerpo, habla y mente del Buda para pedir a Rinpoche que nos dé los consejos generales de Dharma. Y eso es lo que le agradecería hiciésemos. Y ofrecer el centro y todo el trabajo hecho por tanto de vosotros y que nos otorgue bendiciones para que podamos siempre poner en práctica sus consejos en el futuro. Os pido por tanto que os unáis también este deseo. Muchas gracias. Donde pone crecimiento de mandala. Tu se va a chembo con el gente la luz.
Entonces, diciéndolo de un modo simple, este es un centro de meditación. Hablando de centros de meditación, hay muchos tipos, o en general hay muchos tipos de centros, hay centros de yoga, hay otros pues, para Kung Fu. Entonces, hay muchos tipos distintos. Y también dentro de los tipos de centros de meditación hay muchos, pero aquí estamos hablando de un centro de meditación que no es solo para respirar, inspirar y expirar, ¿no? Dentro y fuera. Said that it's also there are many different types of meditation centers. It's not also the center, just breathing in and out. Sí, yes. That's it. Perhaps it didn't make clear. It's not center. You just spend the whole life, the breath going out. It's not center just for that. Entonces,
Rinpoche me pregunta que si había traducido esa parte donde dice que hay muchos tipos de centros de meditación, pero que no es solo el de respirar adentro y afuera, adentro y afuera, y que quiere aclarar ese punto, porque no simplemente concentrarse en la respiración y hacer esta práctica de respirar o centrarse en la barriga, cómo se hincha y se deshincha una y otra vez, no es solo eso. Just watching, you know, belly going down. Just walking, put, just watching, walking, something similar, you know, just for that. Spend the whole life just for that. That it does have some negative emotional mind during that time, you know, right, to distract the mind. You see, when you mention breath, it distracts the mind from the able to distract the mind, you know, from this reflecting object of anger or object of painful mind, desire, and so that serious mind. It helps for that, but you can't, you know, from there you can't just that alone spend your life. You can't reach anywhere. Can't reach your mind. Entonces dice Rinpoche que no podemos pasar toda la vida con eso solo, ¿no? Observando cómo la barriga se hincha y se deshincha, porque sí que es verdad que con este tipo de meditación, en la respiración tan solo, las mentes negativas, las emociones negativas, al respirar distrae la mente de los objetos de, por ejemplo, del odio, ¿no? O de el objeto que genera la mente dolorosa del deseo, del apego. Entonces, con la meditación la respiración ayuda, pero con solo eso, con solo observar el respirar, no utilizar nuestra vida solo en eso, no ayuda a desarrollar la mente en el camino. First of all, without talking about the path to liberation and enlightenment, how, why such a center that specially educate the people, educate sentient beings or people, you see, so this center is in this world to educate the people in this world. People in Spain and Valencia, that education of compassion, education of compassion, a loving kindness, and giving education to practice kindness towards others in everyday life. To practice kindness towards the enemy, your enemy, who abuse you, who harms you, to practice kindness towards that. Not only practice kindness towards your friend, practice kindness towards all the indifferent person, to every sentient being. Practice kindness towards human beings, practice kindness towards animals, to everyone. So, with compassion, you know, a loving heart, that your action to practice kindness towards others, respect to others, and tolerance, and forgiveness, tolerance, and forgiveness. You see, towards others who harm you, that you're able to give forgiveness.
the center, which is how to develop compassion. You see, different kinds. So this education is not taught in the universities, not taught in the college, not taught in the school. So therefore, even the people have another education they learned, received from the university, college, schools, started from kindergarten. Why? Even though they have so many other educations they received and high degrees, but but what makes their life full of problems to themselves and become so destructive to the world, young people, so violent. You know, like for example, a few years ago, in the United States, the small kids killed many, many people with guns. Because those things happen all the time. So many young people become violent. This is so unhappy their lives. So this is so dissatisfied, against with their families. You see, so become violent also. So uncontrolled, so violent, filled with so much, dissatisfaction and happiness, and harming others, harming the world, harming others, harming the world, so like this. So, if there's a compassion in the heart of the people, no matter how many guns that there is in the world, how many atomic bombs that there is in the world, they cannot harm. They cannot harm the world. They cannot harm the people. If the people's mind is basic compassion, good heart. So the weapons they don't become dangerous, harmful. But if there's no compassion, then even you don't have a gun, your mind becomes very harmful harmful to yourself, destroy your life, but harmful to other. Your ignorance, your anger, jealous mind, becomes you, and even very dissatisfied mind, you see, can never get satisfaction. So, harms called attachment. So harms, you see, many sinful things in the world, including oneself. So that, you see, silly ones, what you might harm of sin, can great harm of sin. Can give. You see, one person manipulate and can give wrong view, wrong way of thinking to so many millions of people and make them suffer. You see, give wrong philosophy, wrong view, wrong way of thinking. You see, so many millions of people, one person who's who has influential power, whose words has power. Then many millions of people give wrong superstition, wrong philosophy. Let us late. Entonces, en principio, sin hablar ya de todo lo que es el camino a la liberación y a la iluminación, ¿por qué un centro así, que educa especialmente a los seres sintientes o a la gente, este centro, ¿no?, en el mundo, en España, en Valencia, este centro
La educación es en la compasión, el amor bondadoso. El objetivo es dar educación para practicar la amabilidad. Entonces, y es una amabilidad en la vida que no es tan solo hacia tu amigo, también hacia aquella persona, el enemigo que te daña, también hacia las personas indiferentes o desconocidas, es hacia todos los seres, a los animales, a todos. Entonces es tratarlos con compasión, con un corazón amoroso, es practicar la amabilidad, la tolerancia y el perdón hacia aquellos que te dañan. Entonces, ser capaz de perdonarles. El centro que te da estas enseñanzas de cómo desarrollar la compasión y el amor bondadoso, porque esta educación no se enseña en las universidades, en las escuelas, etc. Por tanto, incluso la gente que tiene esa buena educación de escuelas, universidades, desde el principio, incluso desde las guarderías, aunque tienen todos estos estudios y todas sus licenciaturas y demás, su vida está llena de problemas y se convierten también en persona, en algo destructivo en el mundo, con mucha violencia. Como hace años, por ejemplo, en Estados Unidos, ya unos niños mataron a mucha gente, ¿no?, con una pistola. Entonces, es porque si no se tiene esa educación, mucha gente genera pues esa violencia o están insatisfechos, infelices con sus vidas, incluso los niños contra la familia, no tienen todos estos sentimientos contra la familia. Entonces la vida se hace algo descontrolado y violento y se dañan a sí mismos, a los demás y en general al mundo. Entonces, si hubiese compasión, si hay compasión en el corazón de la gente, por muchas bombas atómicas y pistolas que existieran, no podrían dañar a los demás, no podríamos dañar a las personas si hay compasión. Pero, porque si no hay compasión, si hay compasión, perdón, ese arma no es peligrosa, no es dañina. Pero si no hay compasión, aun sin esa pistola, debido a tu mente, se vuelve algo dañino. Se vuelve algo dañino hacia ti y hacia los demás, debido a la ignorancia, al enfado, a los celos, a la mente insatisfecha. Entonces, incluso la mente insatisfecha del apego, etcétera, se puede dañar a muchos seres y a través tanto de nuestro cuerpo, de nuestra habla y nuestra mente, llegamos a dañar a los seres. Por ejemplo, una persona que tiene ese poder, esa capacidad para manipular a los demás y que tiene la filosofía errónea y no tiene el buen corazón, si tiene ese poder con la palabra y esa, lo que dice Rinpoche, es como ese pensamiento supersticioso, una filosofía errónea, puede a través de su manipulación transmitir ese pensamiento a tantas personas, tantos millones en el mundo. So, as you know well, historically happened in the world, this world, one person was in influence power, influence. With special power. So, spirit, you see, lack of Dharma wisdom, that, you see, understanding what is right to practice, what's wrong to be, what's wrong that will bring problems, sufferings to others, to our own life, now in the future, and right thing which brings only peace and happiness to ourselves, to others in life. So not having those wisdom, not having these wisdoms, with the Dharma wisdom, so a lack of wisdom and compassion, you see, towards others. So, brainwashed or however the spread a wrong philosophy, taught wrong philosophy, wrong way of thinking to many millions of people, and then you see bring, then that wrong philosophy you see brings them so many problems instead of making life easy, so many problems in their lives, and you see cause so much harm to others. So if you don't have any weapon, you see,
with the lack of compassion and wisdom. So you harm the world with your mind. So that's there are many examples of this happened. Entonces, como ya sabéis bien, porque históricamente ha sucedido con una sola persona que tuviese una poder de palabra o con gran una palabra muy influyente en este mundo que careciese de la sabiduría del Dharma, entonces, que quiere decir que no comprende lo que es correcto practicar y lo que es incorrecto, y que se debe abandonar, y que no conoce lo que son las causas del sufrimiento ni las causas de la felicidad, etc. Es decir, en resumen, no teniendo esa sabiduría es del Dharma. Entonces, sin esa sabiduría y compasión hacia los demás, disemina esa filosofía errónea, como podemos decir, como ese lavado de cerebro a muchas millones de personas, y lo que les provoca es problemas. En vez de hacer sus vidas más fáciles, lo que hace es causarles mucho daño a los demás. Entonces, aunque no hay armas, no utiliza ningún arma, debido a ese tipo de mente, puede traer mucho perjuicio a los demás. Y eso, hay muchos ejemplos de esto. Let the world with that ignorance, with that perfect ignorance, wrong way of thinking, and let the self-centered mind, let a good heart, then let the world very dark. You see, so many millions of people are very dark, their mind is very dark, and no light of happiness. Y así esta persona, debido a su ignorancia, a ese modo de pensar erróneo, a esa mente egoísta, sin buen corazón, hace que el mundo se vuelva muy oscuro y de alguna manera las mentes de las personas también se oscurecen, ¿no? Hace que el mundo esté sin luz de felicidad. There's no light of good heart, there's no light of wisdom. Life is filled with darkness of misconception and which brings, you see, honor, unhappiness, you know, harms oneself, harms others, so like that. So therefore, now here, this center is, you see, the essence, even though there's so much to learn, you know, the whole part of enlightenment. So, but the essence is to educate compassion and wisdom. Like that. Even from those two things, many things give compassion. Entonces, sin esa luz de felicidad, decíamos. Entonces no hay luz de buen corazón, no hay luz de sabiduría. La vida se llena de oscuridad a partir de los conceptos erróneos. Entonces eso trae infelicidad que daña a uno y daña a los demás. Entonces ahora aquí, este centro, la esencia, por supuesto que hay tanto que aprender, ¿no? Porque está todo el camino completo a la iluminación que podemos aprender aquí. Pero la esencia es educar en la compasión y en la sabiduría. Incluso estos dos hacen que tenga sentido. Lo esencial es educar en la compasión. So in this world happened that lack of compassion, you see, one person kills so many millions of people. Happened to see time to time. One person, you see, lack of compassion kills so many millions of people, tortured. As young and old, and that without counting the numerous animals who died in the water by bombs, the numerous animals who died in the ground without counting them. So many living beings in this world who want happiness, who do not want happiness, so many have suffered. Because of one person who has infinite power, lack of compassion. So, and therefore, that if you don't develop compassion in oneself, the one person,
in this life, one will have all the opportunity. One has received not only precious in the body, but precious in the body qualified with very frequent hands. And you see, teacher who educate the, who gives complete teachings, how to grow compassion and all this. So, and teachings, the one that matters, which offers all that the techniques, the teaching that would explain. So, if we don't get change our mind in this life, on this body, even that now, if you don't get change, then you see, without compassion, then actually what we have is self-cherishing thoughts. Then you believe that, then you see, discriminating thought, anger, attachment, those arises, then harms sentient beings directly, indirectly, you know, so many things on the side. Then as consciousness continues, it doesn't stop. You see, even though continues, the body stops because consciousness doesn't get stopped. Consciousness continues, so therefore, there's a continuation of self-cherishing thought. So then, life to life, then you're the one person, there's danger, harm to, you see, all the sentient beings, you know, from life. If you think life to life, so many sentient beings. So therefore, so this one, so also possible, like those person happened in this world, you see, historically, one person kills so many tortures, so many millions and millions of people like that. Also possible that one might do that. There's danger. So however, from life to life, if you think, you see, there's danger that oneself, you see, harm to all human beings. Okay? So if you think from life to life. So therefore, it becomes so urgent, you know, emergency, without delay, even a second, the great need to develop, to generate compassion, to develop, can't wait even for a second. because otherwise danger to not only that you receive harm from your negative thoughts, the substance mind, but numerous other symptoms, there is some harm. So who want happiness, who is not one suffering, just like yourself. So therefore, the urgency of great need to generate and develop compassion is something you can't delay in a second. Entonces, en este mundo hemos visto que ha sucedido que debido a que esa persona no tiene compasión puede llegar a matar a tantos millones. Esto ya ha ocurrido de vez en cuando. Una persona mata y tortura a tantas personas, jóvenes y viejos. Y eso sin contar los innumerables animales que pueden morir en el agua o en la tierra debido a las bombas, etc. Entonces, mata o se mata tantos seres que no querían sufrir y lo que desean es tan solo felicidad. Entonces, y eso es por solo una persona que no tiene compasión y sabiduría. Entonces, ahora, si cada uno de nosotros no desarrollas la sabiduría y la compasión, en este momento, en esta vida que tenemos esta oportunidad, porque tenemos no solo esta vida humana, tenemos una vida humana con todas las condiciones necesarias, lo que llamamos el perfecto renacimiento humano, con todas las cualidades y necesarias para poderlo hacer. Y no solo esto, también tenemos el maestro que enseña cómo desarrollar esa compasión y las enseñanzas que son las técnicas que Buda explicó para poderlas aplicar. Entonces, si no cambias tu mente, si no cambiamos nuestra mente en esta vida, ahora en este cuerpo, si no sucede ahora, si seguimos sin compasión y lo que hacemos es continuar con actitud egoísta, a partir de esta actitud egoísta pues sale el enfado, salen estas mentes dañinas que son como la envidia, la ignorancia, etc. Y así dañamos directa o indirectamente a los seres sintientes.
Y como además la conciencia continúa, entonces porque el cuerpo cesa o acaba, pero la conciencia no. Entonces, como la conciencia no para, por tanto sigue este pensamiento egoísta que va a otra vida. Y entonces existe el peligro de que tú puedas dañar a tantos seres en las vidas futuras. Entonces quizá esta historia, de esto que ya sucedió en la historia de estas personas que en un momento determinado dañaron tanto, puede que si no cambio mi mente ahora, hay peligro de que vida tras vida en el futuro podamos ser como ellos, que podamos dañar a los seres vida tras otra. Entonces, por tanto, esto se convierte en algo urgente, es como una emergencia, ¿no? Sin el menor retraso, ni incluso de un segundo, es una gran necesidad el desarrollar estas cualidades de la compasión, etc. No podemos esperar un segundo, porque es un peligro, porque si no lo hacemos, no solo podemos recibir el daño de estas negatividades de nuestra mente, sino que también podemos llegar a dañar a otros seres, a esos seres que no quieren sufrir y que lo único que desean es felicidad. Por tanto, se hace en algo que es una urgencia, es una verdadera necesidad hacer esto. So, in the countries, like for example Australia, many other countries, United States, you know, the young people become very uncontrolled and very violent, very uncontrolled. The government is uncontrolled, and the current government also doesn't know what to do, and also Chinese doesn't know what to do. So that's because lacking education in the school, the good heart, loving kindness, compassion. Then if this is there, if this education there, then ethical life, you know, respect for others and the ethical life, you see, to abandon things which harm to you and to others, so those things, you see, like abstaining from killing, stealing, all these, those harmful negative karmas, so that naturally comes, if there is education of good heart, if that's given in school, and if that is put in practice, then ethical life, you see, discipline in the life, the protect, which in other words means a protection to your life, you know, protecting your life from those harmful, the negative actions, harmful to yourself and others, and then by living in those moral disciplines, then it brings real peace and happiness in your life, and then you are able to bring so much peace and happiness in others' life. You don't give bad influence to others, or you see, so you protect also others. You see from killing and all those harms. You know, so it's very the most practical. Way to bring peace and happiness to others, to you and to others, most practical. And that's where how you can bring from each person, like from each, I don't know, old or young person, from each of your side, how you can bring peace to the world. So it becomes your most practical contribution to world peace. So therefore, good heart is the essential thing. That's why this problem comes. Government doesn't know what to do, and even the parent, so also all the parents at home doesn't know what to do. They express like that. When I was listening to radio in Australia some years ago, when I was doing retreats, but but I was doing retreats, but also I was listening to radio. I hear all the problems. They discuss about a few days, you know, about
so they feel there's something missing in the school system, in the education system, that system. So they talk about a few days on that. Then also, in the United States, in New York, when I was there, they spent a few days, all the ministers, everyone, they gave talk about whether to have gun or whether to not have gun. They discussed, you know, feelings, you know, it was shown on TV. But I didn't hear the times when I was watching, I never heard one person bring up the method, they say, to bring peace, method, say, to change the attitude of the people, people's attitude, the young people's attitude, see, the need to change the attitude, you know, rather change outside, changing the attitude into compassion, see, from the thought of harming others, you know, anger and so forth, you see, to transform the mind into good heart compassion. Never heard that word. Never heard that among all those ministers, those ministers, in America, not ministers, senators, all those who spoke, never heard the word compassion. So, like that. So here, so therefore, that's why I'm saying, meditation center, such this meditation center, that which offers complete teachings on that, how to develop. You see, plays most important role in world peace. And not only just this world peace, but world peace of peaceable, the number of sentient beings, even those who are in other universes. You see, so like that. And then, also, by the way, I would like to mention that, for this idea of help the young people to start a very large organization in the various countries called Loving Kindness Peace for Youth. Loving Kindness Peace for Youth. There's recently I got this idea. And the method to educate young people is the universal education. We're arranging the subject now, so there's something which is universal that anybody can learn without fear of religion. Por ejemplo, en los países como Australia y otros, en Estados Unidos, la gente joven se descontrolan y se vuelven muy violentos. Y el gobierno no sabe qué hacer, los padres no saben qué hacer. Entonces, en realidad es porque se carece de educación en la escuela, del buen corazón, de la compasión. Porque si eso está ahí, si esa educación estuviese ahí, la vida ética, el respeto a los demás, el abandonar las cosas que te dañan a ti y a los demás, como por ejemplo no robar o no matar, todos esos karmas negativos se evitan de una forma natural. Si hay educación en el buen corazón, en la escuela, si se practica así, entonces esto viene de una forma natural y se convierte también en una protección para tu vida, hacia esas acciones negativas que te pueden dañar o con las cuales puedes dañar a los demás. Entonces, viviendo en esa disciplina ética, en esos valores éticos, con los cuales puedes traer paz y felicidad a tu vida y también traer paz y felicidad a los demás, no dando mala influencia a los demás. Y, por tanto, también proteges a los demás. Los proteges y me gustaría decir que esta es la forma más práctica, el modo más práctico de traer paz y felicidad para ti y para los demás. Tanto si quieres, por ejemplo, ayudar a la gente mayor, más anciana o a los jóvenes, entonces, esta es la forma realmente práctica de traer paz al mundo. Entonces, es tu contribución a la paz en el mundo, el desarrollar este buen corazón. Por esto, entonces, lo comento porque el gobierno o los padres lo expresaban así. Entonces, comenta Rinpoche que estaba en Australia y estaba de retiro,
pero que estaba de retiro, un retiro que escuchaba la radio, ¿no? Entonces, entonces escuchaba la radio de vez en cuando y entonces lo que oía eran los problemas, ¿no? Entonces, en aquel momento, cuando estaba de retiro en Australia, durante algunos días se hablaba de que... Estaba haciendo el retiro de ver la televisión y de oír la radio. Entonces decía Rinpoche que estaba allí y que durante algunos días se trataba este tema y todos manifestaban su sentir de que había algo que faltaba en la educación. Que había algo que faltaba. Entonces también en Nueva York dice Rinpoche que durante algunos días también escuchó debates que hablaban sobre si el uso de las pistolas era correcto o no. Entonces dice Rinpoche que durante todos esos días no escuchó a nadie, no llegó a oír esas palabras de que el método para acabar con ese problema era cambiar la actitud de la gente joven. La necesidad de cambiar la actitud más que el cambiar las cosas fuera. Entonces, de transformar ese pensamiento de dañar a los demás, el odio, el enfado, en la mente de la compasión. Dice Rinpoche, no oí esa palabra. Entonces, no oí esta palabra de entre los senadores que se reunían allí durante algunos días. Entonces, por tanto, lo que quiero decir aquí, ahora, en cuanto al centro de meditación, es que ofrece esta enseñanza. Entonces, se convierte en un lugar, en algo muy importante para la paz en el mundo, para la paz de los innumerables seres, incluso los que existen en otros universos. Entonces, me gustaría decir, además aquí en concreto, dice Rinpoche, que recientemente ha tenido la idea de que para la gente joven, como que ya que esta organización, la PMC, es muy, muy grande ya, entonces que tendría que haber una cosa que él llama el amor bondadoso y la paz para la juventud, creo que más o menos la traducción. Entonces, dice que recientemente tuve esta idea y creo que es el método para llegar a la gente joven es esta educación universal, ¿no? Que es, dice Rinpoche, que ahora se está materializando, ¿no? Se está estructurando todo este tipo de enseñanzas de educación universal. Entonces, algo a lo que todos puedan llegar o llegar a aprender sin la connotación religiosa, ¿no? Algo que pueda llegar a todos. So I'm very happy that he and Brian said in English. She promised that she's going to do that, read that. With her friends. So I'm very happy I'm very happy that for her to start. Probably kind of peaceful yoga. Entonces dice Rinpoche que está muy contento que aquí en Valencia, Ángela, la hija de Ángela, la directora, entonces que ha prometido que va a empezar esto aquí con sus amigos, entonces que está muy contento de que lo vaya a hacer, esto que Rinpoche llama la paz o el amor bondadoso para la juventud. She did that completely recently. When she comes to the retreat, but in France, also in the same time. So I'm very happy about that. So that we start with ourselves and our friends. With all our friends in the Valencia to bring peace to the world. Yeah. Entonces, dice Rinpoche, otra vez, está muy contento porque Ángela ha tomado esa responsabilidad cuando en el retiro que estuvo en Francia, en el centro de Barayoguini, en el sur de Francia. Entonces, que está muy contento de que ella toma esa responsabilidad de empezar en Valencia eso con sus amigos y amigas y que para trabajar por la paz en el mundo. And also, ideas. Also, from different religions, young people from different religions also. Muslims, Hindus, or very, Christians, various religions, also to have religious interface. However, that can be also the
of the leaders of religion also from the land, that they interfered, so the antidote to the war, you know, the religious, to stop religious wars in the Latin world, and, you know, between different religions, you know, wars has been happening for, you know, for so many hundreds of thousands of years, so to antidote to that. Y también se puede, con la gente joven de diferentes creencias religiosas, pues musulmanes, cristianos, etc., también se pueden organizar encuentros interreligiosos que también se pueden desarrollar con los líderes religiosos. Entonces, y esto es como antídoto a la guerra, porque podemos con esto evitar guerras religiosas que durante cientos y miles de años han ido sucediendo entre las diferentes religiones. Entonces, estos encuentros interreligiosos pueden actuar como antídoto a estas guerras. And also, and also recently, these past years, in America, group of scientists, I think from the maybe university, Harvard University, Harvard University, group of scientists, they checked about how it makes difference to their health. People who live their lives with good heart, you know, thought of benefiting others, and people who live their lives with self-cherish and poverty. The scientists from Harvard University in the United States, from Boston, so they did research, and they found out that people who live their lives thought of benefiting others. I don't remember the particular name, the heart disease, something. Subtle, I don't remember them, but they discovered that people who live their life totally better than others with that attitude in their life, they don't have difference. They don't have that. And people who live their life only think about oneself, seeking happiness for oneself. And those people have this, I don't remember the particular the term and but something to the heart, something more subtle. So they find people who live their life with the, you know, the self-centered mind. So the experiment, there are two questions to those people. First thing is, can they give money to somebody who, you know, who need money to beg or somebody? Says so experiment checking that person's good heart. Right? Then the next, the person says yes. Then the next question is, that person want to stay at your home. Would you give a place? And then the second question. Then third one, I'm forgetting. Then you see, that makes it more difficult. You see, that's what you can give. You see, that makes it more difficult. So second question is whether you can offer place to stay at your house. Then third one, I don't remember. I don't think whether you can give the body. But not that one. Anyway, so I don't remember. So they check their category of questions. So it makes it harder to check the person's how much good heart, generous, kind the person is. And so then definitely it is proved through Western science that people who live with good heart thought of benefit others definitely that affects the health. It has better health, and particularly this heart situation like that, and so it is definitely proved. And so therefore, then the question with the religion, how to develop compassion? So they have been checking for different religious people. They checked to the, I think Muslim or Hindus, and linkage Christianity, but they checked with Christianity, and different priests have different. They didn't agree each other. So they didn't get a complete answer for general compassion. So then they discovered, you see,
the Buddhism is the only one that we should I think particular relation with Tibetan mind Buddhism, particular relation with Tibetan mind Buddhism. And so it's the only one that has it's a complete answer how to develop compassion. So recently I did it. So they wanted to research, and so maybe 30 students, something that they did. 30 students are that they had a sign, and then they did 3 months meditation, and then so I did 2 days course, talk on the Bodhicitta, mainly I did train the mind Bodhicitta, the 7 techniques of mind cause effect. Then the exchange ones for others, I didn't get done, so then the room did that part. And so then they did 3 months of meditation on that. So I don't know how much meditation they did, but but I think but I think that become I guess maybe become. I heard the first 2 people. They were successful or something. The first 2 people, 2 teachers from Switzerland, or student who have been a school teacher, in Switzerland, to our student. So they did the checking, they did the experiment on there with machines, and they went to the compassion. So then they said it was very successful. I didn't understand. So, 2 of our students from Switzerland? They used to be a school teacher in Switzerland. Okay. So they came to the United States. Actually, we have one university education school for the little kids. You see. So they came there to teach for them to have the school. So then, during that time, the course happened, and they participated. And then, before they leave, the group, there's one Tibetan doctor of Dharamsala, Mawalaki. And the group from the Harvard University. And so did experiment, and they found successful. University. Harvard. Harvard. The research, people doing research from Harvard University. Entonces, también recientemente, estos años pasados en América, en los científicos de la Universidad de Harvard, que está en Boston, Estados Unidos, pues, analizaron cómo afectaba el desarrollo o la relación de buen corazón y egoísmo a las vidas de las personas y a la salud, ¿no? Entonces, investigaron y encontraron que la gente que vivía con esta actitud del buen corazón tenían menos enfermedades del corazón de una cosa particular, dice Rinpoche, y no recuerda qué enfermedad era, que es algo sutil relacionado con el corazón. Entonces, y descubrieron que la gente con esta actitud no tenían ese tipo de enfermedad. Sin embargo, la gente que pensaba en sí mismo mucho y tan solo buscaba la felicidad para sí mismo, etc., sí que tenían esta enfermedad, dice Rinpoche. No recuerdo el término, es algo en el corazón que afecta a la estructura sutil del corazón. Entonces encontraron que la gente que tenía esta mente egoísta sí que experimentaba esa enfermedad. Entonces dice Rinpoche que el test estaba basado en 3 preguntas. El primero era, ¿puedes dar dinero a alguien que lo necesite, a un mendigo y demás? Luego lo iban complicando y decían, ¿y si necesita, le dejarías estar en tu casa? Y la tercera, dice Rinpoche que lo ha olvidado, ¿no? Pero que era un poco más difícil. Estaban estructuradas cada vez con mayor dificultad y dice Rinpoche que no cree que la tercera sea el que le podrías dar tu cuerpo o algo así, no, dice que no cree que sea eso. Entonces analizaron este tipo de categorías de
de mayor dificultad y entonces viendo el tipo de persona, el tipo de generosidad o de persona generosa que eran. Entonces está probado pues, por los científicos que este buen corazón, el deseo de beneficiar a los demás, ayuda con seguridad a la salud, a tener una mejor salud. Eso es algo que está comprobado. Entonces, luego dice que el estudio seguía hablando de cómo las diferentes religiones cómo desarrollaban la compasión. Entonces dice, pues, no sé seguro si entrevistaron a hindús, sí que entrevistaron a sacerdotes cristianos y el estudio daba como resultado que no se ponían completamente de acuerdo en la técnica y que no daban una respuesta completa. Y que sí que el budismo, y dice Rinpoche que el estudio decía que en concreto el budismo tibetano mahayana sí que tenía una respuesta completa de cómo desarrollar la compasión. Entonces recientemente también este grupo de científicos de Harvard querían investigar el aplicar esta técnica de desarrollar la compasión según el budismo tibetano en personas que hicieran un retiro de 3 meses de meditación. Entonces pidieron a Rinpoche que enseñara. Entonces fueron 2 días y el Rinpoche enseñó la forma de desarrollar la bodhicitta según los 7 puntos de causa y efecto. Y luego Rinpoche ofreció que Ribu Rinpoche, que es un maestro de la Rinpoche, enseñara la otra técnica, que es el intercambiarse por los demás. Entonces dice Rinpoche que había dos estudiantes de Suiza, que son estudiantes, quiere decir discípulos de Rinpoche, que fueron investigadas por este grupo de científicos y ellas empezaron a meditar. Y que sí que estas dos estudiantes, el resultado fue muy exitoso. Estas dos estudiantes, de hecho, habían ido a Estados Unidos porque hay una escuela de educación universal allí y son maestras de escuela y habían ido a ser maestras en esa escuela de educación universal. Y también creo que había, durante ese tiempo de este curso, de estos 3 meses, que también había un médico tibetano, Nawa Rabje, investigando así. Also, it is mentioned one book that has one husband is a doctor and the wife is, I think, psychologist. And there's a book, and from their analysis also mentioned that your positive mind, pure mind, you see, that's the one which heals the cancer. So if the person has cancer, so cancer's cause was from where it comes, from your impure mind, negative thoughts, you see. And then also healing is the book, this Western, the psychologist book, or the, said that, you see, also, the cancer be healed by your own pure mind is possible. That is it. So those others who are psychologists, the doctors, they say through the analysis also, they say, explain. Entonces también se menciona en un libro que es por lo visto está publicado, son un médico. Una pareja, un médico y una psicóloga. Entonces en el libro se hace la investigación, el análisis, donde se llega a la conclusión de que es tu mente positiva, tu mente pura, lo que puede llegar a curar, dice el cáncer, ¿no? Si la persona tiene cáncer, porque el cáncer viene de, según lo que dicen aquí, viene de tu mente impura y de tus mentes negativas. Entonces este libro occidental también dice esto, ¿no? Que el cáncer puede curarse debido a tu propia mente pura, a tus pensamientos positivos. Entonces vemos cómo, según el pensamiento occidental, la psicología, los médicos, a través de ese análisis también lo explican de este modo.
So in the letter it says I had to mention also what the center said. Guess what the center should do. So as I'm explaining, the essential purpose of the center, mental center, is for that, you know, to educate compassion to a simple means. One very essential thing. So you see, so that's it. That's what you see. The center has been offering that education with the help of the teacher, inviting to the Lama Jishi, and then having the provide translation, so on and the facilities, you see. So center has been, you see, given that education, that's the very essence of the Tibetan Mahayana Buddhism. Even as general Buddhism, you know, what differentiates from others. Yeah, it is, you see, the not only compassion to human being, not only compassion to people, also compassion for the rich people. because they have so much problem, more wealth, they have more problems. So, more dissatisfaction. So compassion also for them. Then compassion also for animals, not only human beings, compassion for animals, for all the living beings. Anyone, you see, who has absolute mind and suffering, so compassion for all the different types of sentient beings, you see. All the different types of sentient beings. They have hell beings, cosmos, animals, devas, you know, human beings, all that. So I think that's the very essential, you see, point. What the center offers, you see, education and education and letting them to practice explanation, but also letting them to practice, arranging facilities, you know, place to meditate, to practice. So that. Then the other thing is this: the purpose of meditation center that you see. Created by the karma and delusion, pervaded by suffering, that this initial suffering, and contaminated this seed of disturbing thought. Because of that, then this by that also pervaded by suffering, that, you know, this becomes a foundation, this becomes a container of all the problems of this life, and this becomes foundational of the also future life problems. So this, why our mind is worried, fear, distrust, all these problems, depression, loneliness, so much, but even just the mind, so much problems. With all these delusions, when there are all these delusions, we have all these problems. You see how many delusions we have with all these problems. Emotional problems, disturbing emotional problems we have, mental problems. And then there are all these physical problems, all these sicknesses, and so many other, you see, the physical problems. So therefore, now, that that gets AIDS, that gets cancers, so many, then now the SARS coming.
the sun. So this the very famous, famous sickness in the world is coming. So is it all these sicknesses, you see, that there's a body, besides all this, besides the mind, all these problems, you know, then the body experiences all those problems, you see, because while experience all these sicknesses, sicknesses is just sicknesses, not only the problem. Even the time when we get born, conceived, when we're born in mother's womb, there's so much suffering, suffering of the birth, and suffering of old age. then the suffering of death, you see. Then, so you see, there's so many other problems. So therefore, so then you see, the continuity of this circle to the next life, samsara. See, then that that continue to that samsara aggregates, you see, continue to that circle to the next life, you know, and then that next life, you see, aggregates the cause of the karma, contaminates the circle, continue to that circle. So as it goes through like this, in circles like that, so we suffer continuously until we stop this. Until we stop this continuity, we will have to suffer. You see, endlessly, on and on of this, in this, you know, existence, you know, in one of these continuous. So, therefore, by introducing this circling, you know, how this aggregate nature of self, then you see, then by explaining object of refuge, one who has seized all the mistakes of mind, grows subtle, who has completed all the qualities, is the omniscient one. So that you see, introduce that who reveals the path, actual refuge, the path. And by introducing the path, the cessation of suffering, and then how to reach that true path. Then the Sangha, who are eternal of the path, you know, who become an example, inspiring example to us, how to practice, how to follow the path, who inspires us. So, by introducing that, then you see, educating the circling, this you see, all this suffering, all this, the what causes the body mind. It explains all this happened. So explain the causes, how this nature is suffering, then how you can be free from this. So, and the Buddha Dharma Sangha, you see, has power to help, to see, to liberate you. So, by giving education, you see, by awakening their mind about samsara, you see, how it's nature of suffering, you know, that we have to stop the circle. So that the Dharma Sangha has the power, the omniscient one, and Dharma, and have the Sangha who can power, who inspire us, you know, to generate power. So, giving educational, the awakening, you know, we awaken their mind, the human mind, to understand the difference. And then,
on the basis of that, then it's then karma. You see, what is the cause of suffering? What is the cause of happiness? Then Paul inspired him to abandon the cause of suffering, to practice the cause of happiness. So, helped him, caused him to engage or to practice, you know, morality. So then this way, by giving educational karma, awakening the, we awaken the, sentient mind, that was ignorant in karma, we awaken the, so by then understand karma, and engaging the practice of morality, then, I say, by giving the this, say, education, the meditation practice, then you see the center causes the sentient beings to have, you see, right after the death, this life they have good birth, never human birth. They have higher birth. So center, this is one thing. This is the first thing what the center helps. What center helps the sentient beings? Rescue, immediate rescue from reincarnating the most unimaginable suffering of the hell, hunger, the animal, and the hell. So that's the first level of benefit, or the center offers to sentient beings.